pueblo hermoso, noble tierra que me dio nacer, pueblo que acoge a la gente, a forasteros de Tacacomá, inocencia linda cholita, no sé qué tiene tu corazón, ay modesto estás atrapado por mi amor puro y verdadero. Pues bien exagerada siempre eres. ¡Cholita, che! ¡Qué chistoso! ¿Quién será aquel sonso? ¡Ay! 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 Que esa cholita tuya no me ha visto. ¿De quién su pariente siempre fuera pues? Este don Cipricó, seguro borracho debe estar pisando el chuño. Ese yo calle bien encha siempre es. ¿Cómo me va a hacer caer? Ay, no te resistas. ¿Qué es sonso siempre es de don Cipián? ¿Creerás que no le haya visto el sonso? Mira, a ver, tan sucia esta ropa. Primero mi ropa voy a lavar, es más limpio. Y si llueve ya no voy a lavar eso. Pues, ¿qué me importa? Tan sucio, mira, tan sucio. Vas a renegar, a mí no me hace que me tienen que
se lava bien. Lo mío nomás voy a lavar. Ah, así nomás les dejaré. Por ahí se me va mi cholita. Ya, el esforo, le cuidas a la bombona mientras que yo voy en busca de mi cholita. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Está durmiendo! ¡Auxilio! ¡Ay, papi! ¡Auxilio! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a jalar! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Ay, no, papi! ¡Tú! ¡Ven! ¡Yo te voy a jalar! ¿Jalar? ¿Vos qué cosa me vas a jalar? Además, yo solito me puedo jalar. ¡Ay! ¿Quién es? ¡Mamá! ¿Y eres vos? ¡Luisito! Seguro debe ser ese hombre que dice que molesta a las cholitas. ¡Qué grave! Pero ahorita me va a conocer, pensarás que soy como otras. Ahorita me va a conocer, pero ahorita me va a conocer. Con esto le voy a dar. Para que sepas cómo molestarme. ¿Qué se creerá? No me vas a molestar porque yo soy finita. Pero que me haya hecho esto, Modesto, voy a seguir y voy a conquistar esa cholita. ¿Jalar? ¿Qué cosa me diga que hay que jalar? ¿Esta pues? Bien chistosa. Ay, papi, tú algún día vas a caer. Mío has de ser. Esta cholita bien janeva siempre. ¿Qué cosa quiere? Yo no quiero nada con ella. Además, con las cholitas de la ciudad yo me voy a ir. ¿Qué cosa se ha querido hacer? ¿Qué se va a creer esa cholita, pues? A ver qué así cura, ¿no? El teléfono. ¡Ah! ¡Y mis vacas! ¿Qué me ha hecho este teléfono con esa bombona? ¿De qué le voy a decir a mi tío? ¡Guazo está esto! ¡Teléfono! ¡Bombona! ¡No! ¡Jodido! ¡Teléfono! ¡Bombona! Mira, a ver, este de vuelta. Ahorita me va a conocer, pero.
tanto? ¿Qué me molestas? ¿Qué? ¡No me molestes ya! Pero es que tenemos picholita. ¡Qué cinturita! ¡Mira a ver este! ¡Ahorita con esta pierna te voy a dar! ¡No molestes! Ay, con la aquí pasan la cabeza. Acá pacho un chocaña aguaceros por hatquita chamcagua el mancaso. U camaros acá el chihuahua acá. Acá tacarac hachayut. Con la aquí pasan la cabeza. Ay. Ay, este mi abuelito, bien triste siempre está. Ay no, me lo van a matar del cólera estas dos semillas. ¿Dónde siempre se habrán ido? Me hacen renegar. ¿Cómo le van a hacer llorar tanto a mi pobre abuelo? Kunama kira kakawa wana kharmeli strane arman kama ketan ya ke se tu kathasta. Abuelito, ya no llores. Ewa, wale ki purin taje. Kam kira ksarta, kunata ya racha ya pkhista kataje. Achan te wale khaya kasis kshiyata, nakat man khaya skuna si wasarof. Utkhas kri khay kuna hukana kas, kuna ro sarapta ya haiha. Ay, abuelito, ya no llores, pero si yo voy a la ciudad, no es pues para hacerte renegar, voy a hacer a trabajar con mi comadre. Ya titas. Abuelito, yo les iré a buscar a la ciudad. Jane guagua, tu más sintelizatoa. Toma, jane igual son las casmat. Ay, pero abuelito, yo nomás iré. Vos no puedes ver bien, no puedes caminar bien, no escuchas bien. Yo nomás iré, abuelito. Nayau takel sara guagua, nayau sara. Nayau tkas hakas kshay guagua. Nayau sara, takel. Toma, antes, akan, toma, que parar. ¿Cuál es que hayo? Ya, abuelito. Haré una pedita a la ventana de mi cholita sin cura y le haré una serenata. La cholita no sale. Una pedita más grande le voy a lanzar. Abuelito, ¿no tenías que ir a la ciudad? Abuelito, raro estás. ¿Me llegas, Ganiway? ¿Con así? Raro estás, pues, abuelito. ¿Ganiway, Ganiway, es que estoy? Abuelito, entonces yo iré a la ciudad. ¿Ganiway? Yo iré, pues, a la ciudad a buscar. ¿Ganiway, seré expresa? Ya, pues, abuelito, yo iré. ¡Ganiway, solo salvan! Ay, este mi abuelito bien raro siempre está. Hermoso,
no de tierra que me dio nacer, pueblo que acoge a la gente, a forasteros de Tacacoma. Inocencia linda cholita, no sé qué tiene tu corazón. Ay, modesto, estás atrapado por mi amor puro y verdadero. Hasta su vaca vendiste para escaparnos. ¿Qué nos dirán nuestros padres y autoridades? Y no, ¿te puedo decir una cosita? Ya, pues. Mira, yo te quiero, tú me quieres. Nos iremos pues a La Paz. No, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué me vas a hacer? Yaps. ¿Ya? Yaps. Yaps, entonces. ¡Segura! 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 ¿Dónde más quieres que Ricura? Mira, no hay espacio. Amazon está. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Atención, esta es una llamada para la chica Fashion. Atención, esta es una llamada. Hola. Hola, comadrita. Sí, sí, sí. Ya me voy a venir, comadre, a La Paz. Sí, pues no quería a mi abuelo, pues, pero igual pues me he escapado como siempre, me he escapado, comadre. Ya, comadre. Sí, 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 comadre. Ya estoy esperando mi vida, comadre. Ya, ya, comadre. Ya, 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 comadre. Haré una piedrita, mi chorita. Espero esta vez no rompa el vidrio. Te lanzaré otra piedrita más grande. Espero que esta vez salga. Parece que la maté. Achiche, achiche. Achiche. Sonso, ayúdame pues, ahí me estás mirando. Más bien han estado viva. ¿Sigue siendo la misma de siempre? Más bien ayúdame, siempre tienes que hacer sonceras. Ya, ya, ya. Te iré a ayudar antes que tu tata salga. Mira a ver este sonso, se desmaya también. ¡Choy! ¡Choy! ¿Quién anda ahí? ¡Choy! Mi papá. Yo nomás te voy a tener que cargar. ¡Ay! Thank you.
vestirse a la moda. Ay, 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 ay. ¡Bájate! ¡Guau! ¿Qué cosa quieres que me baje? ¡Ay, más onza! He dicho que bajes de minibús. ¡Ay! ¡Yapche! Mira a ver esta onza, se ve dormido. ¡Oyes! ¡Oyes! ¡Achichiu, achichiu! ¡Bien feo! ¡Siempre me has dado mi cabeza! ¡Ya! ¡No te hagas! ¡Qué torpe siempre eres! ¿En serio era? ¡En serio se espera, pues! ¡Ya, ya, vamos! Inocencia, linda cholita, no sé qué tiene tu corazón. Ay, modesto, estás atrapado por mi amor puro y verdadero. Mira, Ino, esa es la ciudad. Mira, Bermodé, tantos autos, ovejas parecen. Se cae el alto testigo de mis confusiones. ¡Mira, mira aquel hombre tan hachote! ¡Ino! ¡Pasa! ¡Hola, papucho! ¿De dónde vienes? ¡Mira, a ver, tan lindo tu poncho! ¡Mostrame, pues! ¡Mira, tan bien arregladito! ¡También parecido! ¡Tan guapo! ¡Ya! ¡Soy de Chirapaca! ¡Así te nomás queda! ¡Así te queda mejor! ¡Mira a ver este cara de llama! ¡Ahorita me va a conocer, pero! ¡Oiga, cholita! ¡Ricura! ¡Oiga! ¡Te he dicho que te levantes, huaca huaca! Te anotaré mi número. Ya pues, a este número me vas a llamar, ¿ya? Chao. ¿Qué te crees, yo? ¡Cállate! ¡Au! ¿Qué culpa tengo yo de que seas tan careta? Sí, pues, bien lindo siempre eres. ¿Y tu bulto? ¡Y mi bulto! ¡Ino, nos han robado! ¿Cuál nos han robado? ¿Cómo nos han robado? ¡A Dios te han robado! ¡Ah! ¡Pero me ha dado su número! A ver... ¡Aquí dice 700! ¡Písame mi trasero! ¡Falso! ¡Capaz de darte un pata más! ¿Dónde? ¡Allá, mi zapato! No te preocupes, sino yo te lo rescataré. Mira a ver este, ¿dónde está queriendo subir? Ahora va a ver este. ¡Ay, no, mi madre! ¡Ya, Ino, luchas! ¡Vamos! ¡A mí no me gusta más mucho, mamá, la chirapaca! ¡Y mira, ¿qué te pasa? ¡Su mamá! ¿Dónde estará?
tranquila, ahí no. ¡No, no! Oye, mira esa cholita. Macanuda, ¿no? ¡Sonso! ¿Cómo voy a mirar cholas? Te estoy hablando de su dinero. ¿Eso vamos? Eso te quiero decir. ¡Mi zapato! A ver, me voy a fijar siempre. ¡Ay! ¿Cuánto está? 10 bolivianos. 10 bolivianos, dice Mote. ¡Se va a hacer casera! ¡Ven! ¡Y mi bulto! ¡Eso, mi bulto! ¿Por qué no te has fijado, pues? Ya ves, yo no soy el único que se hace robar. No he visto nada, no. Una limosnita, por favor, una limosnita. ¡Ay, no! ¡Ciego había sido! ¡No he visto nada! ¡Eso, Pedro y las mamás! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer, Mode? ¡Ya no tenemos nada! Sí, ¿qué vas a hacer? Ayudar. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Tírense, muchachos! ¡Pasen, pasen! ¿Qué es lo que pasa? Ellos necesitan trabajo. Pásale sus labores. Sí, pase. Venga. Con ese pantaloncito corto que tú tienes. Me tiene loco, me tiene Demuéstrale loco. Sus labores. Pase. Corto que tú tienes. Tú vas a atender la parte de las copas. Tú vas a atender la parte de las mesas. Necesito que todos los clientes queden bien. ¿Ok? Toda la chica con el de para atrás. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Quiero verte bailar, verte sudar, ponte a temblar. Terremoto. Sensacional, verte bailar, ponte a temblar. Terremoto. Cholita, ven, ven, limpiémosle un rato. Está sucio. Ya, cabrón. Potencia. Salud, cholita. Mira, mira, aquí te falta, está sucio. Wow, cholita, qué buena estás. Mira, a ver este. ¿Qué te pasa, cholita? ¡Ay! Si no fuera por lo mal que nos llevamos. ¿Y este? ¿Qué tiene con cholita? Es que el tiempo ha sido poco para amarnos. Tú, ven, 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 ven. Flawless victory. ¿Y tú qué es? Nos ha separado.
Ahora vas a ver. ¡Seguridad, seguridad! Me están molestando. ¿Qué pasa aquí? ¿Primera vez que vienes a trabajar y estás haciendo todo? Es que mi cholita me la ha molestado. ¿Dónde está tu cholita? Ahí estás. Bien feo siempre me ha molestado. Yo estaba limpiando bonito mis mesas. Esa de mi trasero me ha golpeado. Pero es que tu cholita está bien buena. ¿No vas a decir nada, Modesto? A mi cholita no me lo toques. ¡Carajo, que no! Seguridad, sáquenlo. Sáquenlo para afuera. No quiero verlos aquí nunca más. Nunca más, sáquenlo para afuera. A ver, ¿qué pasa? Vete para acá, cholita. Vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. ¡Borrachos! ¡Nunca ven aquí! ¡Mierdas! ¡Mira, Mode! ¿Qué dices ahí? ¡Son sus cuartos en alquiler, dice! A ver, tocaré. ¡Qué molesta! ¿Estas son las horas de molestar? ¿Qué quieren? ¿Tanto molestan estas horas? Quisiera que nos alquile un cuartito, pues. Solamente por esta noche. ¿Cuánto tienen para pagar, pues? A ver. Estito nomás tengo. ¿Qué significa eso? Es que no salva, pues, caballero. ¿Y a mí qué me importa, pues, eso? Yo más se los lloraré. Ah, tengo un cuartito también para ustedes. Pasen, pasen. Vamos. Pasen, pasen por aquí. Esperen, yo tengo la llave. Vamos, vamos. Vengan por aquí. Pasen, pasen. Eso es lo único que les puedo dar por sus míseras monedas. Pasen, pasen. ¿Esto? ¡No hay luz, madre! ¿Y el mechero? ¡Pero ahí tienen velas y fósforo! Ya, caballero. Ya, hasta mañana. Ah, y a propósito, estamos detrás del cementerio. Y a ratos viene el coco. ¿El coco? ¿Y quién se le ha recibido un coco? ¡Ay, qué te importa más! ¡Tan feo lugar es el que me has traído! ¿Qué hay, no? Solo será por esta noche. ¡Ay, yo quiero irme a mi coco! ¡Ay, chirapaca! Mañana te creo que nos vamos a ir, ¿ya? No quiero dormir. Te prestaré mi poncho para que duermas. Aquí dormiremos, pues. Ya, ya, listo. Yo solita me dormiré aquí, ¿qué? O sea, no dormí en ese rincón. Ya, pues, sí, no. Te voy a dar.
Ya, pues ni modo, tú te lo pierdes. ¡Nino! ¡Nino! ¿Escuchaste eso? ¡Nino! Parece que es Don Coco. Debe ser Don Coco. Don Coco, ¿eres tú? Algo, creo que era Don Coco. A ver, prende la luz. ¡No hay luz, Honzo! Entonces, prende la vela. ¿Dónde estará toda la vela? Aquí está, aquí está. ¡Prendelo, pues, prendelo! ¿Dónde has visto? Ahí. A ver, no me jales de mi trenza, me has dado miedo. ¿Cómo te debería salir, pues? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, par de ingenuos! Para eso vienen a sufrir a la ciudad. Tienen hasta las 5 para salir de aquí. ¡Ay, no! ¡Grafe siempre me asusté un modo! ¡Grafe siempre! No parece que me hice pipí. ¡Aún así, modelo! ¡Se han botado de la ciudad! Vámonos nomás, ¿no? ¿Al pueblo? Sí, vámonos nomás al pueblo. ¡Tanto hemos sufrido! ¡Nos han robado y todo, modé! Pero no tenemos ahora plata. ¿A qué nomás nos iremos, pues, modé? ¡Cerquita es fa! ¡Vámonos nomás ya! ¡Ya, vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! ¿Qué banda? ¡Mi poncho! Mami, Grafe siempre nos ha hecho sufrir. ¿Cuál mami? ¿Cuál mami? ¿O cuál es roba, chicas? Ven, vamos al pueblo, vas a ver llegar al pueblo. Thank you.
Señor, señor, ya hemos llegado. No molestes a tu boca, déjame dormir. Pues ya hemos llegado al pueblo, señor. Sí, ya hemos llegado, estamos en Chirapaca. Ah, ya. No, que me avises, pero fue pasando mi ropa. Esperas, yo voy. Una con allá ver acá mi será que su cama cuando su chastón. Compañeros, buenos días. Un día está, un día ya estás con Nasty. Buenos días, Chilacanta. Ahorita te voy a comentar lo que ha pasado. Bueno, compañeros, el motivo por el cual yo se está haciendo llamar a esta reunión de emergencia es porque algo grave siempre está pasando en la comunidad. Ya tres veces ya sucedió. Tres veces ya está pasando, compañeros. Aquí está don Cipriano, que es el afectado. Él es, pase aquí. Compañeros, la verdad estoy muy enojado, ¿ya? Hace días se ha perdido mi hija y a nadie no le importa eso, compañeros. Yo solito me he movilizado, compañeros. He ido donde Yatiri Quinceño. Él me la ha hecho 7 fumadas. Y conocen, pues me ha fumado. Y mi esposa ha encontrado en Ciudad de la Paz a mi hija. ¿Pero cómo se va a ir? ¿Quién era esa cholita que se ha ido? Así siempre. ¿Dónde estará tu cama? ¿O que los japones? Ay, pero hay que mejorar el soltar mis otras capas. Pero que venga ese joven, yo le voy a aceptar mi... ¿Para eso, mamá? ¿Por qué no me han robado a mí? ¿Qué estás diciendo, sí? ¿Se había estado atrapada? ¿Cómo le vas a fumar a mi papá? Ahorita yo te fumo una voz. ¿Yo? Mira, te recibí a tu hijo. ¿Qué pasa? Mira a este Juanito, ¿cómo vas a fumar, pues? Quizás este es niño, pues, salud. A ver, no te rayes, ¿qué van a decir los tíos? ¿Cómo vas a fumar, hijo? Pues, ¿qué va a decir la gente? No te rayes, papi. Está mal, hijo. Está muy mal. Así siempre. Así pues, faltaba una fumadita siempre. Chilacata, faltaba una fumadita. Ya, ya, ya. Se entiende, compañero, el rol de fumada. Los tíos, compañero. Dicen, pues, que con alguien la ha encontrado en Ciudad de La Paz. Es un hombre totalmente desconocido y ha venido a robarnos, cholita. ¡Eso más! De paso, dicen que es un hombre casado. ¡Eso está mal, compañeros! ¡Y ese castigo! Por eso estoy enojado, compañeros. Por eso quiero que me ayuden, compañeros, en este instante. ¡Eso merece castigo! Ahí no puedes parar. A nadie no le importa. Por eso estoy enojado. No se importa, nos puede pasar igualito. Están muy mal, compañeros. ¿Cómo que no nos importa nada? Compañeros, aquí estamos todos aquí reunidos para hacer justicia comunitaria. Además, esto no se puede quedar así. Y si hay algún familiar, también tenemos que castigar a los compañeros. ¡Hay que castigarlos! ¡Tenemos que castigarlos! Thank you.
Oye, chico. Dime, chico. Mucha gente checa en este pueblo, chico. Así es, chico. Mira, yo. Sí, chico. Una pregunta, chico. ¿Para dónde vamos exactamente? Vamos para Achacachi. Achacachi. Como te expliqué hace un momento, chico, de Chinapaca un poquito más allá, chico. Y dime, chico, ¿cuántas horas de viaje nos queda? Yo supongo unas 2 o 3 horas más, chico. 2 o 3 horas. Sí, chico. Es lejito, chico. Yo tengo una pregunta para vos, chico. Dime, chico. ¿Por qué tú hablas como cubano si tú me dijiste que era boliviano? Ah, que te cuento, chico, que te conté que fui a Cuba, chico. Me conté con Fidel Castro, chico. Y estuve 2 semanas, chico. Fuimos a cenar, chico, me enseñó. Y ahora hablo con él, chico. Qué bonito, chico. Impresionante, chico. 2 semanas desde que pegó el acento. Cubano. 2 semanas, chico. Hola, papi. ¿Papi? No, papi, todavía no soy papi. Mote nomás ya. ¿Pero por qué tan tímido? Yo no como, te borro. No me estás molestando ya. Pero déjate consentir nomás, papi. Y no. A ver, no molestes. Joven, muy bien. Dale, compadre, chica. A ver, joven. ¿Y aquí qué pasa? Vale, compadre, chica. Basta, Hino. Basta, Hino. ¡Hola, pues, chico! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, chico? ¡Dios santo! Bueno, compañeros. Entonces, ahora sí vamos a empezar a leer las propuestas, compañeros. El compañero Yatiri dice no a la violencia. Le damos la palabra. Hay que perdonar al prójimo, compañeros. Porque a un compañero que se parecía a mí, pero que no era yo, le han dado ese castigo. Y me ha dolido. Digo, le ha dolido. Hay que perdonar al prójimo, compañero. Pero también hay otra propuesta contraria, compañeros. Demos la palabra al compañero Sabasto. Volviendo a decir lo que ya he dicho, compañeros, tenemos que hacer justicia comunitaria, compañeros. Además, sí, compañero. Además esto no se puede quedar así porque... ¿Cuál es el caso, compañero? El robo de cholitas, compañero. ¡Ah, sí! Compañeros, mi hermano igual ha robado una cholita. Y como todos sabemos, eso es un castigo. Claro, es un castigo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo, compañeros, no me he metido. Por eso yo propongo 3 castigos para ese yokaya. El primero, cuando él llegue, hay que huasquearlo, compañeros. Y no solamente a él, compañeros, también a sus familiares le tenemos que dar huasca. Mi segunda propuesta, compañeros. Cuando él llegue también tiene que ser mira dobles. Eso tiene que ser más que le hace. Tercero, compañeros, cuando él llegue tiene que arar la tierra. Y también, compañeros, mi casita está cayendo. También que me lo arregles, por favor. ¿Cómo va a caer en mi casita? Ya. Entonces esa propuesta, compañeros. Eso castigo va a ser él. Levántate la cucha, Yachi. ¿Qué opina usted, señor ex Hilacata? Listo, pues ya está. ¡Qué macana! Lo que faltaba. Estos cubanos, con su chico, ya me tienen harto. A ver, chico, mejor dicho, chango, dilos a todos que se bajan del minibús, porque se ha pinchado la llanta. Ya, jefe. Ya, señores pasajeros, les vamos a pedir a todos que se bajen. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Chico, vamos. ¿Qué te pasa? Dame una foto. Chino este. Baja, chica. ¡Chica! ¡Que te pega, chica! ¡Chica! ¿Pero qué cosa hace? ¡Chica!
su gorrito. ¿Qué pasó, chico? ¿Está bien? ¿Qué cosa? ¿Vos también te estás durmiendo? ¿Tal vez te duermes ahí en mi honor también? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué vos duermes ahí, chico, solito? ¿Qué cosa? ¿Pero vos también estás durmiendo? ¡Oiga! ¡Le estoy hablando! ¿De qué era? Está durmiendo. ¡Del robo de las cholitas, pues! ¡Ah! Compañeros, de acuerdo a la constitución política del Estado, ya no hay justicia comunitaria. Ya no podemos pegar a los robos, compañeros. ¿Cómo es posible? ¡Silencio, compañeros! A ver, déjenle hablar, pues. Ya prosigo, compañero ex la cata. Como les estaba diciendo, compañeros, como es robo de cholita, mejor entregaremos a la policía al joven. A ver, compañeros, así no vamos a llegar a ninguna parte. Prosiga, compañero. Compañeros, además, no sabemos, por ahí la cholita por su mismo gusto se ha ido. Ella solita les ha ido. No sabemos. Primero nos enteraremos qué es lo que ha pasado. Palabra, compañeros. En eso sí no estoy de acuerdo, compañeros. A mi hija en el pueblo le conoce es inocente. Ese chico siempre me la ha robado. Él me la ha secuestrado a mi hija, compañeros. Por eso hay que castigar, compañeros. He dicho, compañeros. Sí, compañeros. Yo apoyo al compañero Cipriano. La inocente siempre es. Además, no pasas, compañero. ¿Quién se viene a meter? Gilacato ya no es nada aquí del pueblo. Se tiene que se vaya, compañeros. Que se vaya. Chico, ¿ya están todos? ¿Están completos? Sí, están completos. Señora, usted no está bien ahí. ¡Apura, vamos! No. Señora, tiene que cambiarse de lugar, se va allá. Señora, ya fue. ¡Chico, vamos, chico! ¡Vamos, chico! Bueno, compañeros, prosiguiendo. Ahora sí vamos a escoger las propuestas de las dos personas que han hablado. Primero, la propuesta del compañero Yatiri. Por favor, a ver, sírvanse a levantar la mano. ¿Cómo pues? No. Hay que rechazar eso. Va a levantar la mano, ¿eh?
Ya, entonces, a la del compañero Sabasto. A ver, sírvanse a levantar la mano. Eso, eso hay que hacer. Eso. Deberíamos considerar la propuesta de Yatiri, porque todos aquí tenemos pues nuestros hijos, y a cualquiera de nosotros nos puede estar pasando esto. ¿Qué se... ¿Qué pasa? Aprobado. Ya hemos dicho. Mayoría ha ganado. ¿Cómo así, compañera? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Última vez. Si no se la van a ver conmigo, van a ver. ¿Quién ha sido? Entonces, compañero, cuando venga ese yocaya le tenemos que hacer pisar fuerte el vaso. Tiene que estar la cota gorda. No, compañeros, mejor lo pensaremos bien. Lo pensaremos bien las propuestas. Hay que perdonar al rojo. Hay que cuidar el pequeño. Eso tenemos que hacer, compañero. ¡Tatay! ¡Tatay! ¡Mejita, mira! ¡Mejita, lindo! ¿Dónde has ido? ¡Rojo siempre me ha hecho su... ¿Qué te ha hecho yo? Siempre estaba en parte de la vida, aquí tengo el chicote. Ahora sí le vamos a interrogar a este yocaya. ¿De dónde eres? Yo he nacido pues, aquí y me he ido a Tacajoma porque mi mamá es de allá y mi papá es de aquí. ¿Y vos qué estabas haciendo aquí? He venido pues, a ayudar a mi tío. ¿Y quién es tu tío? Todos le conocen. El Sabasto, pues. ¿Y dónde está el Sabasto? Aquí está el Sabasto. Ya, pasa adelante. Mira, a ver, mi sobrino también había sido... Leocalia, ¿dónde están las vacas? ¿Las vacas? ¿Vives? Vaya nomás, compañeros, con confianza. Yo solito le voy a estar castigando. Ya, vamos a la casa, rápido. ¿Y a dónde cree que vaya? Bueno, compañeros, tenemos que acatar las propuestas que hemos aprobado, ¿no ve? Los castigos que ha puesto el compañero Sabasto, tenemos que hacer, a los dos tenemos que castigar, compañeros. Bien fuerte siempre tenemos que pegarles. Ahora sí, Sabasto, cárgale a tu sobrino. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vamos a castigarle? Este dio callado, venga, pues rápido, apure. Rápido, rápido. Vamos a empezar desde el más viejito de aquí, el más antiguo. Abuelo, cascale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
alegro mucho. No, calla, vos ahora le vas a alzar a tu tío. ¿Por qué a mí? Porque no le has educado bien. ¡Apúrese! Este tío, cállate. ¡Abuelo! ¡Dale rápido, José, abuelo, José! ¡Dale, abuelo, dale, dale! ¡Dale, abuelo, dale! ¡Vamos así! Ahora sí, ¿por qué no te encargas tu sobrina? Eso es trabajar. Qué cosa, yo calla. Uy, lo que me falta. Este yo calla siempre es el Mira, a veces, tío. Ya pues, tío, trabaja. ¿No? ¿No? ¿Qué has trabajado? Oye, okay. Oye, okay. Oye.